Bienvenidos a este primer reporte en este miércoles 21 de octubre de este 2020. Tenemos mucha información, como siempre, para todos ustedes. Mariano, ¿cómo estás? Amalia Cutillo, ¿cómo estás? Buenos días, buen día, buen día a toda la gente que ya nos acompaña bien tempranito y que, por supuesto, está esperando toda la información aquí en este primer reporte. Vamos a compartir ya cómo va a estar el tiempo en esta jornada, porque va a ser muy calurosa nuevamente. La temperatura actual es de 22 grados y la sensación térmica también. Humedad 82% y el viento sopla a 4 kilómetros por hora. Es viento del noreste. El día, ¿cómo va a estar hoy? A ver, en el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 24 y una máxima de 32 grados. Caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos variables. En el transcurso de la tarde vamos a tener una mínima de 34 y una máxima de 37 grados. Ya para la noche, una mínima de 28 y una máxima de 33 grados. Compartimos también, señora, señor, con ustedes el pronóstico extendido que marca la Dirección de Meteorología para mañana jueves: 25 grados de mínima, 37 grados de máxima, mucho calor, extremadamente caluroso. De hecho, lo que dicen los pronosticadores: cielo parcialmente nublado, nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el viernes, 23 grados de mínima, 34 grados de máxima, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, chaparrones, y también se habla de ocasionales tormentas eléctricas para ese día. Compartimos también la cotización de monedas: el dólar a la compra 6.900 guaraníes, a la venta 6.950. El euro a la compra 7.650 y a la venta 8.100. El peso argentino 35 guaraníes a la compra, 48 guaraníes a la venta. El real a la compra 1.150 y a la venta 1.250. Gente que se levanta bien tempranito, que comienza su día con nosotros en este primer reporte, también queremos contarles cómo está la calle, ¿sí? Por dónde moverse, qué zonas evitar. A ver, vamos a la zona de la avenida Artigas, porque es uno de los puntos principales de acceso a la capital para la gente que viene desde Limpio, Mariano Roque Alonso. Hay gente de Luque también que viene y toma la avenida Artigas. Y vamos a avanzar por la avenida Artigas, porque normalmente la gente desvía e ingresa a la Costanera, ¿sí? Costanera Norte, hasta llegar al centro mismo. Pero ustedes sabían que viniendo por la avenida Artigas, el tránsito está bastante despejado a esta hora de la mañana, por lo que se convierte en una muy, muy buena alternativa para llegar hasta el centro de Asunción. Sí habrá que sortear algunos baches, algunas condiciones medio poco favorables en el camino, pero se llega bastante rápido por esta avenida. Así está el tránsito, señora, señor, a esta hora de la mañana. A repasar también cómo amaneció los números en cuanto al COVID. A ver, se procesaron 3.031 muestras, 621 casos positivos, 616 casos comunitarios y 5 del exterior. Lamentamos informar 24 fallecidos. El total de fallecimientos alcanza ya esta cifra: 1.231 personas. 752 internados, 135 en terapia intensiva. Además, 504 personas recuperadas, sumando así 37.167. El total de confirmados es de 56.073. También compartimos con ustedes la agrupación o la discriminación que hace el Ministerio de Salud respecto a franja etaria. Vemos que por sexo hay 12 personas de sexo femenino y hay 12 varones entre los fallecidos. La procedencia, estamos hablando de Central, Asunción, Concepción, Amambay, Cordillera, Itapúa, Caguazú, Boquerón, Casapá, Alto Paraná y Presidente Hayes.
6:06 de la mañana, señora, señor. Compartimos con ustedes los títulos que traen en esta jornada los principales diarios del país. Título principal del diario ABC Color: mega operativo mundial tras cocaína en Paraguay. Investigación de la DEA, la CIU y la policía belga. Hasta ahora son 2.333 kilos en contenedores de carbón vegetal, la mayor carga incautada en el país. Está vinculada a una de 3.400 kilos en junio y otra de 4.200 kilos en abril, todas a Bélgica. Hubo una investigación mundial que aquí fue seguida por la CIU, Cuerpo de Élite de la Policía. Quedó detenido el abogado Cristian Turrini Ayala, de 49 años, quien fue director de la TV Pública en el 2012. En la foto principal del diario ABC Color, Olimpia termina con las manos vacías. Olimpia intentó ganar anoche al equipo ecuatoriano Delfín, pero no pudo y cierra la fase de grupos de la Copa Libertadores con las manos vacías, pues la derrota de 1-0 lo dejó en la última posición de la llave G y tampoco alcanzó el premio consuelo de pasar a la Copa Sudamericana. En la foto, la muralla de futbolistas franjeados en una de las jugadas de pelotas paradas del rival. Otro de los títulos, bajamos un poco, sí, estamos repasando en los títulos del diario de ese color. Municipalidad de Limpio tira cloaca en el arroyo Damián, la propia municipalidad. Esto tiene que ver con un procedimiento que ayer realizaba también gente del MADES allí. Entre otros de los títulos en el diario ABC Color, presupuesto 2021 pasa a las plenarias sin ajustes salariales. Comisión bicameral respeta el pedido de Hacienda. Muertes por COVID lejos de umbral crítico. Vamos a repasar ahora los principales titulares del diario Última Hora. Allá arriba, direct, titular del INDER en persona habría iniciado pedido de coima. Destituido contraataca diciendo que Fiscalía cajoneó varias de sus denuncias. El Ministerio Público compromete ahora a Mario Vega en la solicitud de $200.000 para la titulación de tierras. Agentes dicen que los audios en su poder comprueban el hecho. En la foto principal del diario Última Hora, carga de cocaína incautada llegaría a 3.500 kilogramos. Ahí vemos justamente la fotografía y este detalle. Mega carga hallada en Puerto de Villeta es la de mayor cantidad decomisada en el país. En dos contenedores constataron 2.331 kilos y falta aún verificar otros cuatro. El conteo sigue hoy. En la tapa del diario Última Hora, BCP ajusta detalles para recibir dólares en efectivo de los bancos privados. Problemática del rechazo se agudizó, dice. Escuche bien este título, señora, señor. Escuche bien. ¿Todo por agendamiento o volver a fase cero? Son las alternativas para KAQP. Realizan reunión clave para definir. La bajante del río deja al descubierto contaminación en el islote San Francisco, en zona de mega complejo hotelero. Y el título destacado, el último que trae hoy el diario Última Hora, aumentan el presupuesto 2021 de salud ante posible rebrote de COVID. Remanente de deuda de la ley de emergencia irá a cartera sanitaria. Principales títulos del diario Última Hora. Pasamos ahora, señora, señor, al diario La Nación, que presenta este título. Título principal: confirman que tierras de Leos se ubican en colonias de su colillo. Urbanizaciones administradas por Inmobiliaria del Este. Varias fracciones ubicadas en KAQP son administradas por Inmobiliaria del Este, de la familia del extinto Aldo Zucolillo. Los números de padrón fueron registrados a nombre del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Las presunciones sobre la ruta del dinero en el desvío de millonarios fondos de la Conmebol van tomando forma. La municipalidad de KAQP confirmó tales registros catastrales. Bajamos un poco más, señor director, por favor, vayamos a la foto principal, sí, gigantesco decomiso de cocaína. Podemos bajar incluso un poquito más, si se puede, porque hay algunos datos muy interesantes que están allí en la tapa. Esta incautación histórica, más de 3.500 kilos, y ese cuadro, Amalia, muestra justamente
el histórico de las mayores incautaciones de cocaína registradas en el país. Dice que en octubre del 2020, en Villeta, también se había encontrado más de 3.500... Bueno, esto es de ahora en realidad, pero sí. Esto es lo de ahora, ¿verdad? Más de 3.500 kilos y sigue el conteo. Luego, el antecedente inmediato es el de febrero del 2019 en Concepción, donde habían encontrado 2.200 kilos. Ese quilaje, esa cantidad ya se ha superado con lo de Villeta. Y otro antecedente también de una carga importante es el de noviembre del 2012, donde en Villeta habían encontrado 1.881 kilos. Vamos a los demás titulares del diario La Nación. A ver, desafío aguantar este ritmo en la meseta, dice la directora de promoción de la salud, Adriana Amarilla, señaló que el cuidado de la ciudadanía es fundamental para sostener las flexibilizaciones. Otro de los temas, tiendas vendieron 85% más en la modalidad online. En Paraguay se destacan los rubros de supermercado, electrodoméstico, electrónica y farmacia. Acuerdo entre Israel y Emiratos. Ambos gobiernos acordaron eximir de visados a sus ciudadanos de primera medida de este tipo de Israel que concede a un país árabe. Principales titulares del diario La Nación. En los contenedores, este es definitivamente el tema que se instala otra vez en esta jornada porque los trabajos continúan en zona de Villeta. Nuestra compañera Blanca López hizo todo un resumen respecto a la verificación de estos contenedores que tendrían supuestamente carga de carbón, pero ya saben lo que también había en estas bolsas. Hasta ahora, solo en los primeros contenedores se encontró una cantidad histórica de cocaína que hizo perder al menos 600 millones de dólares a los traficantes. La incautación de cocaína en el puerto privado logrado gracias a la labor de inteligencia de la Unidad CIU de la Policía Nacional con apoyo del Departamento Antinarcóticos y el CAIA de Aduanas superó los récords en Paraguay, pues tan solo con la revisión de uno de los 6 contenedores se encontraron 2.327 kilos del estupefaciente que dejó una pérdida de 558.480.000 dólares americanos. Todo se inició gracias a la coordinación entre la policía de Bélgica que detectó a quién pertenecía la carga incautada meses atrás en el puerto de Amberes, según confirmó la fiscal antidrogas Elba Cáceres, quien también dio los nombres de la empresa logística y del importador. Todos estos contenedores pertenecen a la misma empresa exportadora y el responsable del cargamento declarado lícito, que es carbón vegetal, es justamente Turrini a través de la empresa exportadora 3A. ¿Cuál era el papel de él? ¿Era el logístico, el propietario de la carga o el despachante? Él era el intermediario entre la persona que tendría que adquirir esto en el exterior. Era el responsable de enviar esta carga. Ni bien se dio a la apertura del segundo contenedor, se encontró una bolsa de carbón con un paquete de 4 unidades de la droga. Así se fueron sumando más uniformados a los antidrogas de la policía para la maratónica labor de descartar los contenedores. Y 4 paquetes, por el momento. Por el momento no, sí. ¿En el segundo contenedor? Sí, señor. ¿Y quedan 4 entonces? Sí. 4. ¿O falta todavía? Sí, está bien. Ahora van a venir gente, una cantidad importante de 20, 25. Jóvenes, para que pueda suplir un poco a los que están desde anoche trabajando y madrugada, entonces, para descansar un poco y seguir mañana con las personas que van a descansar ahora. ¿La carga dónde va a ser llevada posteriormente, comisario? Esto va a determinar el Ministerio Público, creo que va a ir a la FOPE una vez que determine la fiscalía. Por las etiquetas de la droga con la inscripción paseña, se presume que la misma sería de la zona de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que ingresó vía aérea hasta territorio chaqueño. Cada avioneta puede transportar poco más de 450 kilos del producto ilegal, luego vía terrestre hasta llegar al tinglado de Mariano Roca Alonso, donde se contaminaron las bolsas de carbón para luego ser llevadas a Villeta, al puerto privado de Terpor. De allí parte hacia puertos argentinos para luego ser cambiado por una embarcación de ultramar y así llegar
al Río de la Plata, a Uruguay, con destino a Amberes, Bélgica, y luego al puerto de Haifa, Israel, así pasando controles en varios países, presuntamente previa colaboración de autoridades, cosa no descartada por el ministro del Interior, que se constituyó en viñeta para dar su respaldo a la policía. No hay precedente, espero que esto termine el día de mañana erradicando por completo el narcotráfico. Y este es un mérito de la policía y justamente la SENAT hace un excelente trabajo, CIU y antinarcóticos también. Quiere decir que trabajando armónicamente en la lucha contra el narcotráfico podemos obtener resultados auspiciosos y lo importante no es la incautación, sino que lo más importante es la prevención. El destino total de la carga no era Israel, sino que eran otros sitios, que es lo que van a investigar. Y estábamos pidiendo a nuestros agentes especiales que no solamente hagan el recorrido virtual de las rutas, sino que vayan personalmente a verificar para que conozcan el modus operandi. Si bien la investigación continúa, el CAIA de aduanas fue también fundamental para la incautación, pues entró en el sistema la llegada de los contenedores al puerto privado cuando se realiza el despacho. El sistema de aduanas nos oficializan el jueves a la tarde, justamente mientras estábamos verificando la otra partida de contenedores de esta firma, lo cual nos llama la atención porque con los escasos recursos que siempre contamos, ¿verdad? Tuvimos que desplegar nuestras acciones, ¿verdad? El exportador formal, ¿verdad? Hay que entender, la persona vinculada es la que hace la operación de exportación. Era una empresa unipersonal, se llama Alberto Antonio Ayala Jaquet, es un RUC que corresponde a una persona física, ¿verdad? Unipersonal. Y bueno, para la aduana, la responsable, digamos, de la operación es esa. La operación de verificación podría durar varios días, pues se detectaron 5 contenedores despachados por la misma empresa importadora en otro sitio. Se sigue trabajando, de hecho ayer hasta muy tarde estuvieron trabajando los agentes antinarcóticos, hoy van a continuar los trabajos, ya entendemos que incluso están en formación allí en el puerto privado de Villeta, pero queremos compartir con ustedes los últimos datos que brindaba la fiscal Elba Cáceres, la representante del Ministerio Público, ella es de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico, y brindaba, reitero, nuevos detalles respecto al trabajo que se realiza y cómo avanza la investigación en este caso. ¿Terminó el pesaje o todavía queda algunos por determinar? Ya terminó. ¿Cuánto en total quedó? 2.327 kilos de ayer, más 4 kilos de hoy. 2.327, casi 2.000. La suma. ¿3.000 en total? No. 2.327 más 4. Más 4, sí. Doctora, acerca del origen, las personas que estarían implicadas, porque hablamos de un detenido, otras que están siendo investigadas. Tenemos nosotros una investigación previa desarrollada con el Departamento CIU de la Policía Nacional. Pero en esa investigación al que se le identificó bien como un partícipe de toda la realización, el señor Turrini, que está detenido desde ayer. No obstante, estaríamos analizando en las próximas horas si hay más responsables dentro de nuestra investigación, de modo que podamos formular otras imputaciones. ¿Aparece como en la investigación propietario de la carga o nexo que hacía llegar a Europa a través de los carbones? Como el nexo. El propietario en sí no claro. Tenemos todavía conocimiento. Ya expliqué justamente en diversos medios, ya que no había una conversación fluida, si bien es cierto, nosotros tenemos una investigación que consistió en intercepciones telefónicas, sin embargo no existió esa comunicación fluida por parte de nuestro objetivo con sus números individualizados e interceptados. Teniendo en cuenta el trabajo que usted está realizando acá, doctora, hasta ahora no declaró el detenido, no fue convocado, visitado. Todavía no fue convocado, teniendo en cuenta que había más contenedores que revisar, ¿verdad? Pero no obstante, en el día de mañana ya estaríamos teniendo más novedades al respecto. Con respecto a las empresas que se dedicaban a exportar el carbón, ¿cuál sería la participación de las empresas? Y eso es lo que estamos analizando justamente con los analistas que estuvieron siguiendo el caso y que además también estuvieron haciendo tareas de campo y otras diversas tareas de inteligencia. El tema de Turrini es algo más que corresponde justamente a esa actividad investigativa que dijiste. Para la aduana, el exportador es una persona, o sea, una firma unipersonal
que se llama Alberto Antonio Ayala Jaquet, ¿verdad? Y tiene un histórico de operaciones que justamente fue uno de los indicadores que no resultó llamativo, ¿verdad? Hasta el año 2013 operó con cierta regularidad y luego tuvo un parate de 6 años y vuelve ahora a reanudar en plena pandemia, ¿verdad? Entonces comenzamos a darle más atención justamente a sus operaciones, a la primera exportación que hizo la semana pasada, ¿verdad? Donde no tuvimos hallazgos, a esta segunda y a esta tercera que prácticamente en una acción estamos abordando, ¿verdad? 6:23 a.m. Mucha atención con esta actividad que se va a estar desarrollando en esta jornada, porque hablamos del egreso de una nueva promoción de linces que estarán justamente saliendo a las calles, y me tiraban el dato de que supuestamente habrán linces mujeres, personal de lince que son de sexo femenino y van a estar también en las calles. El día de hoy a las 7:30 de la mañana se va a realizar esta ceremonia de egreso del tercer curso de operaciones especiales motorizadas con instructores nacionales y primera promoción de mujeres lince. Este acto se va a llevar a cabo en la unidad de operaciones tácticas y motorizadas que está ahí en la zona de Isla Abogado en Luque. Y va a contar con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como así también altas autoridades nacionales y policiales. Mañana tenemos que hacer la primera pausa, no sin antes un consejito. Mucha atención, mucha atención, porque para hoy está prevista una gran movilización en el puente San Roque González de Santa Cruz. Estamos hablando de que la zona sur del país, departamento de Itapúa, comerciantes de frontera también en esa zona estarán levantando, además de su voz de protesta, también el pedido de reabrir las fronteras. Allí los comerciantes, acompañados de las autoridades locales, van a pedir que se vuelva a abrir el paso fronterizo, alegando que ya no pueden sostener su situación económica. ¿Pero qué es lo que dice la Argentina? Es la pregunta. ¿Hay esa misma predisposición que había con el Brasil? No. Hasta el momento no, por la cantidad de casos confirmados que tienen y así también de muertes con respecto al COVID. Igualmente no se descarta un posible diálogo. Fíjense en estas imágenes de un asalto en Villa Hayes a un local comercial. Dos motochorros ingresaron a este local de venta de plásticos y otros enseres en esa zona del país. El atraco no duró ni 5 minutos y los autores lograron llevar cerca de 20 millones de guaraníes. En un momento la situación se volvió muy tensa porque uno de ellos apuntó con un arma de fuego a la cabeza de la víctima.
A punta de arma de fuego ingresaron a este local comercial situado en la zona de Villa Hayes dos delincuentes quienes en cuestión de minutos lograron llevarse más de 20 millones de guaraníes. Incluso uno de ellos fingió en un momento dado ser funcionario del lugar e invitó a una mujer para que ingrese al local comercial. Por supuesto, esta mujer también fue víctima. Y la verdad que fue algo muy rápido, ¿verdad? No sé cómo explicar para decir, fue en dos minutos pasó todo eso. Yo, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque yo estaba ahí atrás, ellos no me vieron a mí, ella fue la que más llevó el peor momento, ¿verdad? Porque ella estaba acá, no le dio tiempo ni siquiera de mirar también, no sé si con eso también fue un milagro, porque de repente si ella le miraba no sabemos qué iba a pasar. ¿Y los delincuentes llegaron a bordo de una moto? ¿Los dos ingresaron o uno nada más? Los dos ingresaron. El primero, que tenía casco, ingresó así con su casco completo y le vino directo a ella, vino a ver la caja y el otro miraba. En eso también entra él, controlaba todo lo que estaba pasando y en esa viene un cliente y le hace pasar, se hace pasar él como un funcionario. Le dice... El asaltante como un funcionario. Adelante, señora. Y la señora entró, ¿verdad? Tranquilamente y en eso ya le dice que se acueste, que no le mire. Porque si no se quiere morir, que no le mire. ¿Y esta pobre mujer también fue víctima del robo? También llevó todo lo que tenía ella. Y yo pude mirar desde atrás, desde lejos, ¿verdad? Porque me quedé ahí choqueada. Lo que más me asustó cuando le pusieron el arma en la cabeza a ella. Araceli Acosta fue una de las víctimas de este tremendo hecho y por supuesto mencionó de que en un momento dado temió por su vida porque el delincuente, al interpretar que ella lo estaba mirando, le apuntó directamente en la cabeza y la amenazó de muerte. Todo este tremendo hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. No, en ningún momento yo puse resistencia porque también pensaba, los dos tenían armas de fuego, yo hacía algo y la que iba a perder iba a ser yo. Yo empecé a rezar realmente y miré en un momento porque le vi allá en el piso ya. Y como ella movió la cabeza, el muchacho que tenía el casco, ¿verdad? Pensó que ella le iba a mirar. Y entonces le dice que no le mire y ahí le puso el revólver acá en su nuca. Realmente a mí directamente no me dijeron, pero a la señora que ingresó le dijo que si llegaba a gritar le iba a disparar sin pensar. Primera vez en 5 años, nunca. Es la primera vez y realmente yo me quedé choqueada porque uno se sacrifica, estamos acá el día a día, no sabemos lo que nos espera todos los días. Ahora con esta situación te da miedo, no sabes si seguir trabajando o dar un paso al costado, ¿verdad? Porque es terrible, lo material así como siempre digo se recupera, pero vos sabés lo que era ella o yo, porque si ellos... De repente se daban cuenta que yo estaba ahí atrás, me disparaban porque yo tenía el celular y sin querer se prendió la linterna. El local comercial situado en pleno microcentro de la ciudad de Villa Hayes trabaja de forma interrumpida hace 5 años y es la primera vez que son víctimas de este hecho delictivo. Por supuesto, la propietaria, cansada de la inseguridad, incluso menciona de que analiza la posibilidad de cerrar o de lo contrario, implementar nuevos sistemas de seguridad. Muchas interrogantes por parte de los feligreses de cómo finalmente se va a dar la festividad mariana de Caacupé. Lo cierto es que hasta el momento lo que dice el intendente Diego Riveros es que las medidas sanitarias que se van a implementar, entre ellas figura la prohibición de la peregrinación del 5 al 8 de diciembre. ¿Qué va a pasar los demás días? Sí se va a poder, pero con agendamiento previo. Una fiesta de Caacupé en modo COVID cobra mayor fuerza para este 2020, no así la implementación de una fase cero para el 8 de diciembre. La autoridad local también dijo que entre las disposiciones que van a ser implementadas figura la prohibición de peregrinar en estas fechas. Es el mecanismo mínimo que nos va a permitir también contar con algo de gente en estos días durante la festividad. Es lo que se ha prácticamente ya resuelto y es lo que está afinando la gente del Ministerio de Salud.
y la peregrinación va a estar permitida, pero en un número totalmente reducido también. De la misma forma que se van a tener que agendar la gente para asistir a la misa, van a tener que hacer lo propio para peregrinar. El número de gente que va a poder peregrinar es un número muy reducido, caso contrario se va a producir una aglomeración en la cercanía de la explanada o del santuario, por lo cual el agendamiento va a tener tres etapas, o sea, te vas a poder agendar para peregrinar, para la misa y para de repente poder asistir también a tu paseo. Es eso lo que se estuvo trabajando hace días ya con la gente del Ministerio de Salud. Este trabajo se está afinando, está en un 90-95%. Mañana se van a ultimar los detalles. Tenemos una reunión a las 8 de la mañana y posteriormente otra a las 15 horas para ir cerrando ya esta etapa y comenzar a difundir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para lo que va a ser la festividad. Mucha atención porque actualizamos el caso INDER. Recordarán ustedes que altos funcionarios e incluso el propio presidente están procesados en esta causa donde supuestamente solicitaban coimas a cambio de titular tierras en diferentes puntos del país. Lo último de lo último, ordenaron la prisión en Tacumbú de dos ex altos funcionarios del INDER investigados por presunta corrupción. Mientras este martes asumió la nueva responsable de la institución en reemplazo del destituido presidente Mario Vega. Ahora de la situación que sin duda afecta al rubro de los eventos. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana se notó un descontrol en distintos lugares. De hecho, que varias personas, mediante la viralización de estos videos, ya fueron imputadas. En este sentido, hay un temor por parte de este sector de volver a la fase cero. ¿Qué es lo que nos decía Sonia Cáceres al respecto? Ella es de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos. Entonces, primero yo diría que no es justo que nos metan todos en la misma bolsa. Que si van a hacer un tipo de restricción horaria, que lo hagan para la gente que se ha portado mal, lastimosamente. Pero sí tengo que decir algo también. La conciencia ciudadana acá es lo primero. Llamar a la conciencia ciudadana, a la conciencia a nuestros propios clientes. Porque me consta que hay lugares, hay bares que hacen bien las cosas, ¿verdad? Y tal vez aquellos que no hacen bien, ok, no es nuestro ámbito, no es nuestro trabajo, nosotros no somos contralores. Yo te diría y le diría a la señora fiscal a dónde estuvieron y dónde están hace 7 meses. Le diría a Euclid Acevedo, ¿dónde estás hace 7 meses? Porque vos ves en Ciudad del Este la aglomeración tremenda que hay en las calles y 3 patrulleras, que yo no sé si le están custodiando o le están amenizando, ¿verdad? O sea, entonces, no pueden echarnos la culpa a nosotros, llámese MIPYMES en este caso, ¿verdad? A todas las MIPYMES no nos pueden meter en la misma bolsa por una cosa que ellos mismos también son culpables, ¿verdad? No solamente el que hizo mal. Ahora, nosotros como eventos no vamos a aceptar un retroceso sin siquiera tener la oportunidad nosotros de trabajar todavía. Eso es ilógico para nosotros. Hay todavía una cadena muy larga de gente que está esperando por reactivarse, ¿no? Totalmente. Están los salones infantiles que ahora nosotros, antes que llegues, acabo de hablar con la doctora Amarilla, nosotros hemos presentado el protocolo y el calendario de reactivación gradual para los salones infantiles. Y ahora tenemos que hablar con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. O sea, tenemos que hacer un doble trabajo, con salud y niñez y adolescencia, ¿verdad? Gravísima denuncia contra un pastor evangélico en Ciudad del Este. Está acusado, supuestamente, de haber abusado de cerca de 25 mujeres. Hasta el momento fueron individualizadas y ellas mismas realizaron la denuncia. Supuestamente esto se dio de manera sistemática. 5 víctimas estamos, solo que tienen miedo para contar, para salir, para dar la cara, porque no es fácil. Para mí, como mujer, como madre, tengo mis defectos, pero no por eso vamos a tapar el sol con un dedo y decir ella es peor.
o ellas son peores, porque eso es lo que recibimos de parte de todas esas personas humildes que se van a esta iglesia a buscarle a Dios. Pero tienen también sus círculos que nos amedrentan a nosotros y nos quieren hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque psicológicamente ellos nos quieren dejar mal y para que nosotros desistamos. Pero yo no voy a desistir. Muchas veces ya me dijeron desistí, pero yo no voy a desistir, por eso di la cara. ¿Por qué no hicimos la demanda antes cuando teníamos 14, 15 años? ¿Por qué? Porque no íbamos a tener voz, no íbamos a ser nada. Imagínate ahora. Hicimos la denuncia, pero ¿quién está quedando mal? Claro, y bueno, y se trata del pastor José Félix Villalba Campo, él también habría abusado de otras personas. Sí, yo soy una de las víctimas, abusada por él. Y hay muchísimas víctimas que llegaron a mí y me dijeron, me hizo esto, eso duele bastante. Porque es lo peor que te puede pasar cuando sos niña o niño. Y ahora hice la denuncia con mis 27 años de edad, porque tuve el apoyo de mi familia, tuve el apoyo de mi marido y de todas esas pobres víctimas, pobres amigas de infancia que crecimos juntos. Hablemos de lo que pasaba en Villeta con una pareja de sexagenarios víctimas de la inseguridad. Aparentemente el trasfondo del crimen sería por el dinero que cobraron por la venta de un terreno, cerca de 100 millones de guaraníes. Lo cierto es que ambos fueron sorprendidos en sueño y asesinados. Una pareja de sexagenarios fue encontrada muerta en el interior de su habitación en el transcurso de la mañana de este martes. Todo indica que aparentemente los criminales decidieron acabar con la vida de ambos con la intención del robo. Le hallaron dos cuerpos, presumiblemente fueron asesinados por disparo de arma de fuego, calibre 9 milímetros, porque las vainas están en el lugar. Calculamos, ¿verdad?, de que fue por robo, porque si ya vamos a pensar en el sicariato, a lo mejor venía directamente a asesinarlo, ¿verdad? Pero en este caso la escena del crimen habla de otra cosa, de que echaron una patada a la puerta y se devolvieron toda la casa. Buscando algo. Coincidentemente con la versión que dan los propios familiares de que el señor había vendido hace poco, creo que un mes, un terreno que está acá al lado de esta propiedad, que es un terreno muy grande, le vendió, tengo entendido, una constructora. ¿A qué horario se maneja? ¿Habría ocurrido el crimen? ¿Horas de la noche? Y es de madrugada, por unos datos que estamos manejando también, ¿verdad? Que se le vio a dos personas salir acá sobre un biciclo, y son datos sueltos que estamos tratando de unir, ¿verdad? Aparte de eso, el teléfono celular de la víctima tiene, pero no así, o sea, el señor, pero la señora no. Son datos que vamos a ir aislando, desechando. ¿El celular solamente de uno de ellos? De uno de ellos, sí. ¿Sería del señor? Del señor, sí, según el hijo del señor. Nosotros calculamos que por el tema de que tenían plata guardada. Ese es el índole, si mal no me equivoco. Esa plata que ellos tenían guardada, en este caso es de la venta a un terreno, ¿cierto eso? Sí, justamente es la... Sí, porque ellos estaban... Justo hicieron un negocio pues sobre eso para poder subsistir también esta cuarentena. ¿Hace cuánto más o menos concretaron esa venta? Y no te quiero mentir porque es cuestión de un mes y medio más o menos fue eso, o dos meses más o menos. O sea, desde la venta del terreno ellos no guardaron en un banco. No, que yo sepa no. Guardaron acá. Y esa pues la cuestión con mi suegro, pues él pues de eso, que él no quiere depositar nada. Yo no sé ni por cuánto se vendió ni cuánto, porque nunca nos enteramos nosotros de eso. Ese es el problema. ¿No tenían usted información de que venía arrastrando algún tipo de problema? No, y por eso pues nosotros pues no teníamos. Siempre cuando veníamos a compartir con ellos, nunca tuvimos ningún comentario de parte de ellos sobre eso, ¿verdad? Según la versión dada por testigos a los investigadores de la Policía Nacional, el crimen se habría dado en horas de la madrugada. Dos personas encapuchadas habrían llegado a bordo de una motocicleta hasta la vivienda
y minutos después habrían salido nuevamente. Estas serían las primeras pistas con las que cuentan los investigadores para poder aclarar este crimen. Y vamos a hablar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, porque era el pedido también de muchos desde hace un buen tiempo con respecto a su reapertura. Y en este sentido hay que decir que desde hoy la ruta que une Paraguay con el mundo queda oficialmente reabierta. Esta mañana se realizará una ceremonia de reapertura en el hall central de la principal terminal aérea de nuestro país, que va a ser encabezada por el titular de la DINAC. El presidente Mario Abdo Benítez también va a participar de este evento. Mucha expectativa también, por supuesto, así como se daba la semana pasada con respecto a la reapertura de las fronteras en la zona de Alto Paraná y, por supuesto, entonces también en consecuencia de lo que se daría hoy en el aeropuerto. Atacumbú. Hablamos del caso de este joven que atropelló a un reciclador. Finalmente, la jueza Clara Ruiz Díaz dispuso la prisión preventiva en el penal de Atacumbú para Fabricio Chiola, imputado por homicidio culposo en la muerte del reciclador Amado Rodríguez, quien fue atropellado en la mañana del pasado día viernes y abandonado por este muchacho, quien huyó del lugar. El hecho había ocurrido sobre la avenida Sacramento y Chiola dio positivo a la prueba de alcotest. Información urgente tiene que ver con un millonario robo ahí en zona del barrio San Pablo, inmediaciones del mercado de abasto. Ayer, de hecho, ya durante la noche, Raúl Bogarín estaba recorriendo allí la zona y ahora Judith Colexa tiene precisiones respecto a este robo. Judith Colexa, contanos dónde estás y qué fue lo que pasó realmente en este episodio. Buenos días. Bueno, Amalia, televidentes, y precisamente ahora queremos saber policial con respecto a esta denuncia realizada por el funcionario de una quien denunció que supuestamente fue en vía por cuatro asaltantes quienes le habrían paso de su vehículo y despojado de la suma de 50 millones que iban a ser enviados a una labor que él realiza constantemente, que termina también sorprendiendo aquí de sobremanera, que hace tiempo, ¿verdad? Vamos a ver acá qué nos puede decir el cual. Con respecto a la denuncia, comisario, ¿qué no se podrían tener del sitio donde se dio? Ya en minutos vamos a recuperar la comunicación con Colexa, la vamos a mejorar. 6:51 de esta mañana, va a ser mucho, mucho calor nuevamente. Hay una probabilidad de lluvias y vamos a esperar si eso llega. No olviden que pueden comunicarse con nosotros. A esta línea recibimos fotografías, videos, algunos datos también siempre vienen bien al 856-25000. Cortecito. Y ya venimos. Vale. Nos separan de las 7 de la mañana. Vamos a hacer un intento con nuestra compañera Judith Colexa, que está en la comisaría cerca de este millonario robo. Colexa, ¿cómo estás? Sí, Amalia, y volvamos a intentarlo hablando acá con el comisario con respecto a esta denuncia realizada por el funcionario de una ferretería, quien manifestó que supuestamente ayer en plena vía pública habría sido interceptado por cuatro asaltantes quienes lo despojaron, según su denuncia, de la suma aproximadamente 50 millones que llevaba para un depósito. Comisario principal Ever Molinas, llama la atención que esta persona constantemente solía hacer estos tipos de depósitos millonarios, pero no sé si nunca pidió algún tipo de custodia policial. Sí, eso es lo que nosotros ayer estuvimos hablando en el lugar y también con las víctimas, con el propietario de la ferretería. Y manifestaron que ellos nunca piden a compañeros. Es un trabajo rutinario que están haciendo casi todos los días. Y la información es que estos dos delincuentes tenían en forma precisa, ¿verdad? Porque habiendo tantos vehículos en un desplazamiento, en un semáforo, no fallaron en
ofrecerle, digamos, a esta persona, ¿no? O sea que hace mucho tiempo él hace el mismo trabajo, comisario. Según el propietario, sí. Hace funcionario, hace 2 años que trabajan en dicho local y es su trabajo de rutina. ¿Todos ya sabían a lo que él se dedicaba? Todo, y también todos los funcionarios de dicha... dicho local comercial. Bueno, y por otra parte, comisario, en el sitio donde supuestamente se produjo el robo, ¿se contaría con cámaras de seguridad? Hay cámaras de circuito cerradas en el lugar. Ayer nosotros tuvimos una vez, recibió la denuncia en el lugar con gente de investigaciones. Y tenemos varios datos, ¿verdad?, que podría ayudar a la investigación también alrededor, en el desplazamiento también de los supuestos autores. Hay cámaras de circuito cerradas que vamos a estar cotejando. Ya tenemos algunos, pero vamos a ir con la investigación en sí. ¿Es la primera vez que él denuncia haber sido víctima de un hecho similar? Según el propietario, es la segunda vez. Otra vez, cuando también estaba... cuando eso sufrió el mismo propietario de la, del comercio, ¿verdad? Pero en otra zona. ¿Era un monto similar también el que se llevaron, comisario? Y es un monto similar, según. Es un movimiento de 50 a 48 millones, ¿verdad?, que se denunció. Es un monto que diariamente están manejando. ¿Tiene a mano, comisario, la identidad de la persona que denunció? No tengo acá a mano, pero es funcionario. Sí. Gracias, comisario. Ahí está el comisario principal Ever Molina dándonos un poco más de información con respecto a esta denuncia. Reiterar que el supuesto atraco se dio sobre la calle Teniente José Félix López y Cacique Caracara del barrio San Pablo, aquí de Asunción. Vamos a ver si es que se puede acceder, Amalia, Mariano, a imágenes de circuito cerrado que serían fundamentales para saber cómo exactamente se dieron los hechos y cuántas personas, y por supuesto analizar sus características de los participantes de este asalto. Conste que entiendo, es una zona transitada, una zona por donde se desplaza siempre mucha gente. De hecho, esa ferretería internacional, es una ferretería súper conocida ahí, sí, en la zona, en el barrio. Sí, sí, seguramente con las imágenes del circuito cerrado se va a poder aclarar un poquitito más y comprobar también que sea cierto, ¿verdad? Es así. Judith Colexa, como siempre, muy amable. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. 6:59 a segundos de las 7 de la mañana y, por supuesto, hay que marcarle a la gente un poco los temas más importantes a esta hora. Estamos muy puntuales hoy. Sí, titulares, vamos. Títulos. Justicia para Natalia. Familiares y amigos de Natalia Godoy, la joven madre quien falleció luego de haber sido atropellada en una parada de buses, se movilizaron una vez más frente a la comisaría 12 exigiendo que la conductora Florencia Romero, imputada por homicidio culposo, sea trasladada al Buen Pastor. Reabrirán el aeropuerto Silvio Pettirossi. Luego de más de 7 meses de inactividad debido a los cierres de frontera de la mayoría de los países como consecuencia de la pandemia del COVID-19, desde hoy miércoles 21 de octubre, la ruta aérea que une a Paraguay con el mundo quedará oficialmente reabierta. Casos de COVID no descienden. El Ministerio de Salud informó sobre 621 nuevos casos de coronavirus y 24 fallecidos. Con estos números, el Paraguay alcanza el total de 56.073 positivos y 1.231 decesos. Hay 752 internados, de los cuales 135 están en terapia intensiva. Vivienda dañada por temporal. Según los dueños de casa, un viento fuerte destechó la vivienda y dejó las paredes con rajaduras. Los afectados apelan a la solidaridad de las personas para reconstruir la casa, ya que son de escasos recursos y hace poco se quedaron sin trabajo. COVID en Europa con más fuerza. La segunda ola de coronavirus sigue azotando a Europa y varias naciones toman cartas en el asunto con la intención de cortar este rebrote. Reino Unido anunció ayer que analizan la infección de voluntarios para probar las vacunas. Fuera de las dos copas, en juego del grupo G de la Copa Libertadores de América, Olimpia perdió 1-0 jugando de local ante el Delfín de Ecuador. Con esta derrota, el equipo paraguayo no solo quedó fuera de las Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana. Avanza rápidamente esta mañana de miércoles. Vamos a compartir ya los datos que nos marca la Dirección de Meteorología. Mucha, mucha agua, también protector, porque va a hacer mucho calor. El sol va a estar bien arriba ahí. Con una sensación térmica de 22 grados, ya estamos a las 7 de la mañana, la humedad 83% y el viento sopla a 5 kilómetros por hora, es viento sur.
En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 32 grados. Recién para la tarde se viene esta probabilidad de lluvias con una mínima de 34 y una máxima de 37 grados. Muy caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables y chaparrones. A ver, para la noche, una mínima de 28 y una máxima de 33 grados. Vamos al pronóstico extendido para mañana jueves, una mínima de 25, una máxima de 37 grados. Extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el viernes, una mínima de 23, una máxima de 34 grados. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. A ver, para el sábado, una mínima de 24 y una máxima de 36 grados. Extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Y para el domingo, una mínima de 24 y una máxima de 35 grados también. Mucho calor y chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Temprano que la avenida Artigas sería una buena opción para venir aquí a la capital del país, y les cuento que sigue siendo una buena opción, porque vamos a ver justamente que luego de pasar la zona de obras ahí frente a la zona del botánico, sí ahí lo que se congestiona un poquito, ¿verdad? Pero después, avanzando por Artigas, la gente que quiere llegar hasta la capital del país puede hacerlo sin mayores inconvenientes. Ven ustedes que ya estamos ahí en pleno centro, Artigas y Estados Unidos, España, Mariscal López. Ven ustedes que no se complica el tránsito, al menos por esa zona, para ingresar a Asunción. Así está el tránsito, señora, señor, a esta hora de la mañana. Nos vamos a ir hasta la zona de Limpio, donde una familia vivió una verdadera pesadilla, momentos de terror cuando un temporal azotó su vivienda. Según los dueños de casa, un viento fuerte destechó la vivienda y dejó las paredes con rajaduras. Los afectados apelan a la solidaridad de las personas para reconstruir la casa, ya que son de escasos recursos y hace poco quedaron sin trabajo. Yo vi tormenta hasta ahí en un zapuiste, o cuera zapuiste, la hora techo mía completo. O tu pala, ahora pare un mío, yo capaiste, no. Puta, ahí inservible, paiste completiste. ¿Tú sabes de perjudica? Sí, puta, sin nada, puta, ya bueno, tengo sin nada, ¿viste? Además, ¿no te vas a apoyar en la situación? No, si no vas a apoyar tres meses más, yo esperaba si está ahí. Una onda esa yo vi. A otro lado, cuando yo operé, se salía apenas todavía, se salía apenas y con la hipólica un vapor a cero. ¿De don ja, pendero que a peñón mil lo va a afectar la temporal? Ah, solamente orero que a la hora japa, o peña y por impedir peteñico, ahí hubiera mata apenas la oitiva peteñico, a ver, a la vuelta. ¿Ahora cuál era mi peteñico? A la una y media, a la dos de la tarde. Jamás hoy un peña vela a pendero que le pude. Ajá, no, invadores completó la familia. No se ha herido, mi hija. No, gracias a Dios, no se ha herido ni invadir iba a la hora personal no oye fui. ¿Pero tú ya venes monte? Sí, no, pero venes monte y a la mopu, a ver, techo completo y te lloras a papel, si te madera completo. ¿Qué pensaba ella, hombre? Ah, va, la he pensado, ni moquín, demás, ahí. Y para ir con otro lado. Ah, lo que es que con de madera, ojo, apalento más, hija, lo que es peado, aguanta, lleve, llegue la otro, ¿crees? ¿Cuál es belleza, güey? Ah, peado en el mundo y hay espacio, la cuerda hacen va. ¿Y tú, lo haré caso? De dos pesas, hay de ayuda, se lo mitabe, muy por allí, hija, o a la pendeloga, pero con algún número de teléfono. Sí, 0982 114 626 y una hora de ayuda son.
alguna gente de buen corazón. Porque cuando ahí te ven pequeña, ya puedo ser un manado cabe. Ah, ya pues este manado, ojo para esto, y la hora, hermano, no. Sin techo, mi mina. Sin techo, sin techo la. Ore, bueno, por otro lado, invite la, ore, techo mío, ahora, pues, invite, pues, no, jepe, ahí, tío. O que, pues, ya, negativa, ya puede ser. Y tuvimos mucho miedo, lloramos todos. Y así nos quedamos legalmente. Y gracias a Dios nos quedó, aunque sea un poco de ese techo. Para dormir por lo menos esta noche. Y sí, porque mi hijo, el más chiquito, lo que lloró muchísimo. Yo también lloré muchísimo. Mi marido hace 3 meses que no trabaja más. Y yo lloré muchísimo con mi hijo. Y cuando vino el tornado, llevó todo. Y ahí pensé, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a levantar más nuestra casa? Y si es el único que trabajaba. Con mi hijo más chiquito lloramos muchísimo y ojalá que la gente nos ayude para poder levantar ahora nuestra casa. Ahora ustedes no pueden ingresar en ese porque se cae la pared y el techo también levantó, pero por suerte no llevó, pero mi hermano me dijo para que no nos entremos ahí porque es posible que se cae todo por nosotros. Y tenemos cerrado ese y no manejamos acá nomás y ni en mi casa, en mi cocina no quiero entrar porque tengo miedo que se caiga todo por mí. Y yo por lo menos no pudimos ni cenar porque tengo miedo de entrar en mi cocina, como te digo, tengo miedo que se caiga por nosotros. ¿En un ratito pasó todo? Segundo nada más. ¿Solamente la casa de ustedes? Solamente el de nosotros y después nadie de los vecinos. Ellos lo que se quedaron unos cuantos sin luces, pero nada de su casa fueron perjudicados. Siete con nueve de la mañana, información en desarrollo nos lleva hasta la zona de Villeta, donde los trabajos continúan y probablemente continuarán, no sé si un par de horas e incluso un par de días, atendiendo a la carga que tienen que revisar, Amalia. Con esta revisión de containers vamos a establecer contacto con Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Blanca. Muy buenos días, compañeros. Y bueno, estamos una vez más frente a Terpor, porque hoy va a continuar aproximadamente a las 8 de la mañana la verificación de los contenedores. Recordemos que ayer se verificó un contenedor más y por el volumen de carga que tienen cada contenedor de carbón, es muy difícil el trabajo, pese que ayer aproximadamente 90 hombres han venido, compañeros, para realizar esta verificación. Ayer dentro de los contenedores se encontró un paquete dentro del segundo contenedor, pero tenemos que hacer la aclaración que ellos ponían dentro de las bolsas de carbón un atado de paquetes, en total 4. Es decir, cada bolsa de carbón que se encontró en el contenedor número 1 tenía 4 paquetes, pero todos atados unos a otros con cinta de embalaje. Estos 4 paquetes nuevamente tenían la misma etiqueta que tenían los demás, entiéndase, decía la palabra paseña, por lo cual se va confirmando que esta droga provino de la zona de Bolivia. Ayer se esperaba, se aguardaba la presencia del presidente de la República, sin embargo, esta carga quedó nuevamente aquí en Terpor porque el presidente estaría esta mañana, o por lo menos en el transcurso del día. Quedarían aún 3 contenedores por ser verificados aquí en la zona de Villeta y es un trabajo que se hace en forma minuciosa por la cantidad de bolsas de carbón que contiene cada contenedor y se maneja la información de que podría haber mayor cantidad, sobre todo porque escuchábamos que decía el comisario principal Ábalos que generalmente cuando se envía una carga son números cerrados, no como en este caso que vamos sumando a la fecha 2.331 kilogramos de cocaína incautada, cifra histórica. La valoración hasta ayer de esta carga, compañeros, era de
$558,480,000. Pero si tenemos en cuenta la valoración en el destino final que supera los $200,000 a estos 558 millones, tenemos que sumarles otros $800,000 a esta cifra récord también, que volvemos a reiterar que es una cifra récord, Mariano, Amalia, porque el valor que tiene la cocaína es muy alto en la zona de Israel. Por otro lado, ya adelantamos ayer, inclusive ahora lo decimos nuevamente, que hay otros 5 contenedores que ya se encuentran lacrados, que van a ser verificados. Es decir, son 8 contenedores ya que van a ser verificados, que también tendrían una carga similar y que habrían ingresado a puertos aproximadamente hace 15 días. Y también es una carga llamativa, de acuerdo a lo que ya adelantaba el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Ayer, Amalia, Mariano, se hablaba de la posibilidad que sean 11 los contenedores. Sin embargo, a estas horas podemos hablar de 8 contenedores que tienen que ser verificados. Por otro lado, el propietario de la empresa logística, Cristian Turrini, sería citado en el transcurso de esta mañana en la unidad especializada contra el narcotráfico de la Policía Nacional, la unidad especializada contra el narcotráfico del Ministerio Público, a declarar Turrini, y hasta el momento son 2 los nombres que surgen. Uno es el de la empresa logística, que sería By Office Negocios, los edificios corporativos tendrían el nombre de Impulso, y también de el exportador, que sería de la empresa AAJ, que sería un nombre de fantasía, que también se dedica a la exportación de varios productos, entre ellos carbón. Por lo cual también está siendo investigada esta persona, Ayala Jacket sería el nombre de esta persona. Estamos aguardando la presencia del comisario Ábalos. Hoy se suman más cantidad de personas, de hecho, que ya están entrando de otras reparticiones que van a estar apoyando esta tarea. Y hacemos un poco la aclaración porque ayer, hay mucho humo acá. Surgía la información que hubo un inconveniente anteayer entre la fiscal Elba Cáceres y personal del Departamento de Antinarcóticos. La tarea de inteligencia la realizó íntegramente la unidad especializada CIU de la Policía Nacional. ¿Qué es CIU? Es una unidad especializada creada en el 2010 con el apoyo de la embajada americana, cuyo trabajo es el de hacer inteligencia con énfasis en crimen organizado, narcotráfico. Habitualmente, los jefes del CIU no dan declaraciones a la prensa. El primer jefe de esta unidad especializada, Amalia, Mariano, ha sido el comisario Osvaldo Ábalos, actual jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Su subjefa, la comisaria Vera, es la que ahora está justamente en el departamento, la unidad especializada CIU, que depende exclusivamente de la comandancia y la subcomandancia, y también que han sido preparados por la embajada americana. Es una unidad de inteligencia. Cuando se detecta este cargamento, lo que hace la comisaria Vera, obvio, al ser una unidad especializada de la Policía Nacional, solicita apoyo al comisario Ábalos, que tiene la compañía de Canes, y vienen en apoyo para hacer este trabajo de inteligencia en forma coordinada con el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín. Era más, nada más para hacer una aclaración, compañeros. Y bueno, y si me escuchan un poco tosiendo, es porque si se dan cuenta, acá en la zona de Villeta
estamos teniendo muchísimo humo, como si fuera que algo se está prendiendo fuego. Ahí llega el comisario Ábalos. Si me dan tiempo la producción, vamos a hablar con el comisario Ábalos, el jefe del departamento antinarcóticos. ¿Me confirma la producción? Te confirmamos, queremos, Blanca, adelante. Bueno, queremos tener un poco un avance de cómo sigue hoy el trabajo. Muy buenos días, comisario Ábalos. ¿Cómo sigue hoy la tarea? Confirmado, 5 contenedores más que van a ser verificados, además de los 5. Sí, así mismo. El día de ayer se constató la presencia de 5 contenedores más de la misma empresa con carbón vegetal con la misma ruta. Entonces se determinó la retención de los 5 más y a partir de los 3 que teníamos el principio que faltaba, ahora tenemos 8 contenedores y vamos a continuar con el control. Ya que estamos acá, queremos hacer bien un trabajo minucioso y controlar todos los contenedores ya. Ayer aproximadamente 90 hombres estaban trabajando aquí para sacar el carbón de ese contenedor. ¿Cuántas bolsas tenía el contenedor 2? Los contenedores son de 40, el contenedor más grande. Tenemos un promedio de entre 1.000 a 1.200 bolsas por contenedores que tiene que ser primero escaneada por un equipo rayo X móvil que la aduana tiene y luego se hace el trabajo minucioso de control con CAN. Y luego el último paso es el control paso de bolsa por bolsa que se descarga en el suelo, se verifica bien y luego se vuelve a empaquetar y se pone en un costado del procedimiento. O sea que es un trabajo de control minucioso que estamos realizando bolsa por bolsa para no dejar escapar nada. ¿Cuántos contenedores son los inicialmente detectados? Los inicialmente detectados eran 5 contenedores de la misma empresa, esta empresa que está enviando el carbón y en la que fueron retenidos por la aduana con la ASIU por el trabajo de inteligencia que se está realizando por los antecedentes que ustedes ya conocen. Esos 5 contenedores, el primer contenedor dio positivo con los 2.331 kilos de cocaína incautado, con el segundo contenedor que se encontró 4 paquetes adentro y sobraron 3. Ahora los 5 más que tenemos son 8 contenedores que tenemos que trabajar, por eso pedimos personal de refuerzo ya a la policía en varias unidades que van a venir para hacer un trabajo minucioso con más de 100 hombres. Comisario, y se tiene la posibilidad también porque en el contenedor número 1 ya el escáner estaba dando positivo de la presencia de un objeto que contaminaba este carbón. Sí, los contenedores vinieron al principio, eso que dejar en claro, son 5. Tuvimos la suerte que Dios posiblemente nos bendijo y en el primer contenedor que se verificó el lunes ya se reaccionó en el escáner y el CAN antidroga. Entonces, de los 5, yo no sé si es un efecto distractor los 5 contenedores que se iban y el 1 y el 2 que tienen los productos fueron encontrados. Ahora en los 3 últimos puede ser que tenga y puede ser que no tenga. Y puede ser que estos últimos 5 también tenga o puede ser que no tenga. O sea que no podemos dejar al azar y tenemos que verificar los 8 hoy. El CAN Ágata fue justamente un CAN de K4, que es lo primero que se trajo de antinarcóticos para el apoyo. Sí, así mismo. Nosotros, el Departamento Antinarcótico, actuamos como refuerzo para la otra unidad de la Policía Nacional para hacer el control, ya que yo cuento con más cantidad de personal y más CAN antidroga. Y fue nuestro CAN prácticamente el que detectó las bolsas, porque son varias bolsas las que tienen los paquetes, y pudimos grabar, inclusive tenemos un video de eso, donde él marca perfectamente la cocaína. Y una vez que el Ministerio Público se hizo presente acá el lunes, hicimos otra vez los controles, el perro reaccionó y se encontraron todos los paquetes que se dio a vista, ya que tienen ustedes. Algo que nos llamó la atención es cómo reaccionó inmediatamente al narcotráfico con un color muy fuerte, es decir, que podíamos hablar de una cocaína del tipo 2x1, 3x1. La cocaína es, hay que dejar en claro, a veces se van crack y a veces se van cocaína, en este caso todos son cocaína de alta pureza. Se nota que es una cocaína muy refinada y de muy alta pureza y no hay mezclado con otros productos, solamente cocaína es. Es decir que se podría triplicar y duplicar su volumen ya en la esquina final. Sí. Eso depende ya mucho de las personas que manipulan. A veces ellos juegan con el producto y aumentan el volumen mezclando con otros productos para tener más ganancias. Llama mucho la atención el monto sideral de lo que ha sido la pérdida para los financistas. Es por el mercado israelita donde tendría pena de muerte inclusive el tráfico. Así mismo, el valor acá en Asunción es el promedio de $5.000 por kilo. Estamos hablando de 11 millones y medio de dólares en cocaína que están perdiendo los financistas. Si llega a destino fácilmente, como le está diciendo a otros medios también, en Europa es entre 40 a 60 mil.
Ahora en Israel está brillando los 100 mil dólares por kilo. Aparte que ellos tienen la pena de muerte, así como otros países también que tienen pena de muerte por introducir drogas en su país. ¿Detectaron más contenedores, comisario? Sí, tenemos más 5 contenedores más. Ahora justamente me le comuniqué a mis superiores que fueron retenidos de la misma empresa y con el mismo producto, carbón vegetal, y con la misma ruta. ¿La totalidad entonces, comisario? Porque se habló en principio de 6 contenedores. Sí, al principio se dijo 5, ahora tenemos 5 más. O sea que en total son 10 contenedores, cuales ya fueron verificados hasta ahora 2, y tenemos 8 contenedores que iremos verificando día a día acá. En los papeles aparentemente figuraban 11 contenedores. Ah, tengo entendido, puede ser también, pero ahora mismo ya tenemos 10 contenedores. ¿Ayer se lacró con la fiscal de la Cáceres? Ayer fue retenido por la potestad aduanera y se le tiene a la calle, y ya se le ha comunicado en su momento hoy probablemente a la fiscal. Puede ser que sean 6 también, señorita, y aumente uno más. Pero ayer, ahora por lo menos fueron apartados 5 ya en el lugar donde estamos haciendo el control, y tengo 8 contenedores con el personal que estaba trabajando a la noche. ¿En qué puerto encontraron? Acá en el mismo puerto, este mismo puerto. Acá justamente están los contenedores y ya fueron apartados anoche y ya están ya con los otros 3. O sea, tengo 8 contenedores para verificar. ¿Y qué garantía hay de que no haya más contenedores, viendo que primeramente no se dijo, no se contó bien cuánto eran? No es que no se contó bien. Lo que pasa es que eso va apareciendo en un sistema informático. El personal tiene que estar verificando todo momento, y del momento que la carga se oficializa, ingresa en un sistema. ¿El puerto no te puede decir cuánto cargamento trajo, por ejemplo, esa empresa? El sistema de control de la aduana, donde se hace el sistema de control por el personal de la aduana y de la policía. Ahí ellos, cuando la carga se oficializa, ellos te dicen que aparece en el sistema y te dicen en qué puerto está. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que fueron ingresados esos 5 contenedores iniciales, de acuerdo al trabajo de inteligencia de CIVI de Congo? A mí me avisaron el domingo. Tengo entendido que fue en el transcurso de la semana, probablemente el agente de la aduana y de la policía de la CIU habrá oficializado la carga. Ellos detectaron. A mí el domingo me avisaron el trabajo que tenía previsto con la comisaria de la CIU. Estos 5 nuevos contenedores también están a nombre de la misma empresa logística y también del mismo exportador AJ. Sí, el mismo, la misma empresa y mismo producto. Le llamó la atención también la forma en que ya iba preparado esta droga, que iba cerrada, y también que tenía algo impregnado para tratar de evadir los controles. Sí, pudimos notar que toda la cocaína tiene impregnado una grasa que va por debajo de la cinta transparente, que es para que el perro no detecte el olor de la cocaína. Pero de nada le sirvió, porque he visto que el perro reaccionaba perfectamente por el olor de lo que la cocaína expide, por el calor y varios factores. Otro que interviene que la droga se emita sus gases probablemente, y ese el perro detecta. Pero acuérdense que el perro detecta casi 200 veces mejor que una persona. ¿Cuál fue el itinerario de esta droga? Porque al decir paseña se presume que sería de Bolivia. Sí. Hay una marca que tiene paseña, dice, por superficie de bajo superior, o sea, que de relieve, en cinta que se ve, que nos hace suponer que puede ser un producto boliviano. Y tiene una marca bajo relieve de la cocaína, que hay una imagen que compartimos también, donde se ve la marca del producto, que implica la calidad de la cocaína, que son organizaciones criminales que conocen cada marca y sabe, eso da una muestra de calidad de la cocaína. ¿Y aérea ya habría llegado esto? Ay, es difícil determinar cómo llegó, porque hay varias rutas. Tenemos vías terrestres, tenemos aéreas y marítimas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo habrá llegado a Asunción? Lo más probable es que haya llegado en forma terrestre, ¿verdad? Se estuvo juntando en algún depósito, porque tener 2.300 kilos de cocaína, juntar los contenedores y cargar las bolsas de carbón, que sí que fue un trabajo minucioso y se tuvo que haber traído vía terrestre. ¿Cuántos controles logró usar? Hablando un poco a su... Y depende de dónde habrá venido la cocaína. Y depende, señorita, te puedo decir. Generalmente es cruceña la cocaína. Generalmente es cruceña, a veces de Bolivia, ¿verdad? Y tuvo que haber ingresado a territorio paraguayo y de ahí venir disfrazado, entre otros productos. Por eso le dije, si la carga se cargó en bolsa de carbón y se trajo, por decirte un ejemplo, de Pedro Juan Caballero, y si la persona, o sea, el organismo de seguridad no tiene una información, es difícil encontrar la cocaína. Imagínate vos, si vos estás en la ruta en un puesto de control, ¿cuántos vehículos está pasando por minuto? Si uno no tiene una información precisa, hace un control preventivo, pero tenés que hacer un control preventivo con varias herramientas. Y si uno no cuenta con esas herramientas, es difícil encontrar la cocaína. ¿Y
en relación a lo que significa el volumen de carbón. ¿De cuánto carbón ellos supuestamente iban a exportar? En un contenedor entra 20.000 kilos aproximadamente de carbón, porque cada bolsa tiene 20 kilos y entra como mínimo 1.000 a 1.200 bolsas en un contenedor. O sea, estamos hablando de 20.000 kilos por contenedor y ahí estuvo contaminado con 2.000 kilos de cocaína. O sea, 22.000 kilos entra en un contenedor prácticamente. Usted decía que llamó la atención ese paquete de 4 kilos que estaba en el contenedor número 2. Y que generalmente ellos envían cifras cerradas. Sí, generalmente envían, eso también no nos llamó la atención, 2.300 tenemos ahora, 31 kilos. Yo diría, pues, no con los cuatro últimos, con los cuatro últimos tenemos 2.331 kilos. No, a veces nos cierra muy bien ese número, yo digo, o 2.500, o 2.000, o 3.000. Y eso nos hace, tenemos esa esperanza, por eso es que tal vez haya más cocaína en los últimos 3 o en los últimos 8 ya ahora que aumentamos, que pueda aumentar la cantidad. Puede ser que no y puede ser que sí, pero nos cierra muy bien la cantidad de 2.331. Ojalá Dios permita y encontremos más para hacer una cifra récord. Comisario, en relación al CIU que ha generado, la gente preguntaba, ¿es SENAD o es antinarcótico o es la policía quien hace? Simplemente para que la gente tenga una idea de quiénes son los CIU y por qué usted conoce la unidad de inteligencia sensible. Sí, la CIU fue creada en el año 2010 a pedido de un organismo internacional. Es una institución que trabaja netamente en la lucha antidroga a cargo del señor comandante de la Policía Nacional. Es una unidad de élite creada por la lucha para la lucha antidroga. O pidieron esa ayuda a la Policía Nacional, está para brindar a la policial, para, se le capacitó, se entrenó para la lucha antidroga en Paraguay desde el 2010. Y gracias a Dios tuve la suerte de ser partícipe de esa creación en su momento. Fui jefe durante 8 años y es una institución, o sea, es una unidad muy apreciada por mi persona, le tengo mucho cariño y el personal que trabaja ahí es un personal muy sacrificado y a veces tiene que renunciar mucho a su tiempo. Entonces, no visible, no hay que ser lo visible, digo yo, porque para qué, el policía tiene que trabajar, no esperando a veces que se le felicite ni nada, porque para eso nosotros estamos, somos un organismo de seguridad dedicada a cuidar de las personas y sus bienes, dice. Entonces hay que cuidar y trabajar, porque la policía estudia durante 4 años hoy en día ya para ser policía. Entonces hay que ser agradecido con la patria que nos dio esa oportunidad. Bueno, y ellos se inauguraron justamente, el comisario Ábalos, el 31 de mayo del 2011, con una incautación en ese momento histórica en Puerto Fénix de 875 kilos de cocaína, que fue la cifra más alta hasta ese momento del 2011 incautada en Paraguay. Bien, Blanca, más que completo, como siempre, queda mucho trabajo todavía por realizar entonces en cuanto a esta revisión de estos containers, son 8 en total los que faltan y vamos a darle el seguimiento correspondiente. Gracias, gracias. Hasta luego. Siete con 30 de la mañana, señora, señor, información de último momento y mucha atención porque hablamos de un posible rapto de un vendedor de vehículos y el dato o la situación que alarma definitivamente a todos es que se encontró su vehículo incinerado a pocos kilómetros de donde había sido llevado por desconocidos. Joel López tiene todos los detalles de esto que está pasando en zona de Tabapú y qué otros distritos, Joel, es que acontece esta situación. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Hola, Amalia. Mariana, un saludo grande a los televidentes. Justamente la extraña desaparición de este joven de 30 años, desde el lunes pasado, según los familiares, se encontraba en una cancha sintética, posteriormente llamó a su pareja para buscar a su hijo. Desde ese momento ya se fue perdiendo la comunicación con él mismo. Ayer, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, su vehículo fue encontrado a unos 50 kilómetros de Ciudad del Este. Los familiares piden comunicación con él o de repente ya una investigación. Vamos a hablar con la madre que tiene también los detalles. Doña, una manera de decir buen día porque están en un momento muy complicado. ¿Cómo están? Sí, buen día. ¿Cómo van?
comentanos desde cuándo no tenés comunicación con Ronald. Yo estuve en su casa el lunes a la mañana. Él vino, me buscó, quería comer fechado con puchero, me dijo. Y vamos a hacerle, y nos fuimos y compramos todo, yo le hice, comió bastante. Después me dijo así, mamá, vamos, te voy a llevar, ya eran las 2 de la tarde por ahí. Ay, yo le dije, vamos, me trajo él acá. Y desde ese momento pues, yo ya no supe más nada, hasta la 1 de la madrugada que me llama su señora. Y me dice, Ronnie Gonan apareció. ¿Qué? Le dije, ¿dónde está? Le dije, si él pues suele, ellos tienen una cancha acá abajo, San José, que ellos suelen reunirse ahí entre sus amigos. Y yo le dije, ¿y qué hora vos hablaste con él? Y me dijo para prepararle a Matías y sus cosas y no apareció. Ay, nosotros empezamos a... ¿Le llamaron a él? Le llamaba muchísimo, última comunicación era a las 5:38, yo le llamaba a mi hijo y nada. Señor. ¿Sonaba el teléfono ya? No sonaba más, estaba totalmente apagado ya, nada. Y fue la última que yo estuve con él, fue las 2 de la tarde. ¿Él recibió alguna amenaza? ¿Tiene... algún enemigo de repente? No, señor, yo no sé nada, pero él es una buenísima persona, señor. ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja él? Él compra y venta de auto, pero así... él nomás, sí, nada de... ¿De forma particular? Sí, de forma particular nomás. Compra y usa 2-3 días, vende, así estás. Entonces, ¿hasta ahora todavía usted no tiene una comunicación? No, nada, señor, nada. ¿Reconocieron el vehículo usted? Sí, nos fuimos, reconocimos y era el auto que él había comprado el sábado nomás. Vamos a hablar con la pareja también, compañeros. Vamos a mover y conversar un poco con ella también. ¿Qué es lo que vos sabés de él la última vez que te dijo cuando iba a salir? Él salió de mi casa, me dijo, voy a llevarla a mi mamá, me dijo, ¿verdad? Eso es las 2:30 más o menos. Ahí después me dijo, voy a pasar, las 4:00 me dijo, voy a pasar a buscarle a Mati, nuestro hijo, ¿verdad? Prepararle, voy a pasar a buscarle, pero jamás llegó en casa. Ahí yo le llamé, son las 5:00, yo le llamé, le llegó el mensaje, pero él no me respondió. Después cuando le llamé ya estaba apagado su celular. Ahí yo no supe más nada. ¿No comentó absolutamente nada? No, nada. Él, como un día normal, él salió de casa como un día normal. Nada. Ya está la denuncia en poder de... Ya está todo, ya hice todo, pero hasta ahora nada no hicieron para ayudarme. Están preocupadísimos. Muchísimo. Imagínate sin saber nada de él, nada, no sabemos si está bien, si está mal, si le hicieron algo, nada. ¿El vehículo reconociste vos? Incluso estaba la bicicleta de tu hijo. Sí, es de él. Desde el lunes que desapareció, la policía, el Ministerio Público aún no... Yo hice la denuncia a las 7:30 de la mañana ya. Y desde ahí nadie no apareció, nadie no me ayuda. ¿El lunes hiciste la denuncia? No, el lunes desapareció, el martes yo hice la denuncia, el martes de la mañana. ¿La gente antisecuestro aún no hablaba con ustedes? No, nadie. Bueno, esta es la versión de la familia también y tenemos en imágenes la foto justamente del joven desaparecido, Rodney Alex Benítez Ferreira. Es el nombre del joven de 30 años que se encuentra con paradero desconocido hasta ahora y los familiares insisten que las autoridades también empiecen a investigar para saber cuál es su destino. Joel, el vehículo apareció cerca del último lugar donde él estuvo, que sería la casa de su mamá, ¿o no? El vehículo apareció en la zona de Tabapuy, a unos 50 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este, de este punto, de este lugar. Ah, ya no muy cerca tampoco entonces. Bueno, gracias Joel por este contacto. Mucho por investigar, Amalia, estamos al tanto y vamos a acompañar este hecho también. Bastante extraño, realmente. Gracias, Joel. Ojalá que den con él lo antes posible, teniendo en cuenta que hay una criatura que estaba esperando también a su papá y, por supuesto, a toda la familia. Gracias. Son las 7:36, 7:36. Señora, señor, quiero que me escuche bien porque le voy a contar un dato, una información que tiene que saber y que tiene que tener en cuenta. En Bristol puede aprovechar la semana de lavarropas y secarropas con precios imbatibles y las cuotas más bajas del mercado en todas las marcas y modelos. Escucha esta súper oferta. Lavarropas automático Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Pero ahora en oferta a tan solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contacta
contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comenzábamos a hablar de este tema, del billetaje electrónico. Muchos inclusive entraron en desesperación, compraron ya las tarjetas. Lo cierto es que con el COVID esto de alguna u otra forma hizo una pausa, sobre todo en cuanto a adaptarnos a eso. Es así, y hay que adaptarse definitivamente porque desde este viernes ya el billetaje electrónico será el único medio de pago en el transporte público en Asunción y área metropolitana. Aquí les brindamos todos los detalles de lo que hay que saber sobre estas tarjetas, cómo adquirirlas, cómo recargarlas, dónde y cómo hacer alguna denuncia, así todos esos detalles en este material. Desde este viernes 23 de octubre se implementará el servicio de billetaje electrónico de manera obligatoria en las unidades de transporte público del área metropolitana. Actualmente el 94% de buses cuentan con los validadores instalados y continúan las instalaciones. Es importante hacerle saber a la ciudadanía que ya tienen que adquirir esas tarjetas y lo pueden hacer con los conductores de los buses que ya tienen disponible en la tarjeta de las ventas y así también como los puntos de venta y recarga de las mismas, ¿verdad? 0985-625-000, comunícate con nosotros. Están llegando muchísimos mensajes. Sí. Desde ya agradecemos a la gente que desde las 6 de la mañana se comunica con nosotros, Mariano. Es así. Yo quiero saludarle muy especialmente a la señora Ursulina. Sí. Ña Ursulina de Rivas, que nos está viendo en zona de Barrio San Pablo. Hoy cumple 76 años. Tengo acá su foto, no voy a poder mostrar, ¿verdad? Pero nos está viendo, dice ella Ursulina. Así que enviamos un saludo a Ña Úrsula, abuela de Ruth. Ña Úrsula, que cumplas muchos, muchos, muchos más y que acá el nieto te haga algo rico. Sí, vamos a cantar algún asadito, aunque sea huevo frito, vamos a hacer. Algo va a salir. Saludos, Ña Úrsu. Bien, y son las 7:43. Quiero hablarles ahora respecto a, me decía Antonella, perdón, el tema del robo de vehículo en Luque. Sí. Presten atención a las imágenes de circuito cerrado que captaron el momento cuando delincuentes armados atacaron a un hombre quien se encontraba aguardando que su esposa saliera de su trabajo. Imagínate la situación, ¿verdad? Sin embargo, los delincuentes lo obligaron a descender de su vehículo y se llevaron su rodado. Ahora la hija cuenta que se quedaron sin su elemento de trabajo y sin movilidad. Otra familia luqueña fue víctima de la inseguridad. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento cuando tres malvivientes llegaron hasta donde se encontraba el rodado, atacaron al propietario a punta de arma de fuego y se llevaron su movilidad laboral. Una camioneta con tres individuos se baja, no sé si ven en las imágenes, y retroceden y con a punta de pistola le bajan a mi papá del vehículo y le llevan. Él estaba esperándole a mi mamá y en eso vienen debajo de un viaducto fue. Ellos vienen,
giran y yo creo que la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Como no ven nadie y solamente está mi papá, ellos regresan y ahí le atracan. Pero evidentemente porque estaban con pistola, son personas que se dedican a este tipo de crímenes. Fue rápido, gracias a Dios mi papá es una persona así bien tranquila y no tuvo tiempo tampoco de reaccionar, ¿verdad? Porque ellos abrieron el vehículo, le sacaron y le tiraron y ya se fueron, ¿verdad? O sea, no tuvo tiempo él de reaccionar y gracias a Dios no le hicieron daño, ¿verdad? Yo a la comisaría novena hacen la denuncia ahí y todavía no tenemos noticias del vehículo. Y nosotros hicimos un esfuerzo gigante para comprar el vehículo por el hecho de que yo hace 3 años atrás sufrí un accidente en esa misma ruta. Una moto me chocó al cruzar la calle y estuve mucho tiempo en hospital, pasé por 12 cirugías y entonces con ese vehículo me traían y me llevaban y mucho tiempo también estuve sin poder caminar, con muletas y era nuestro medio de transporte, ¿verdad? Es un Beat azul, año 2003. BSD 173. Cualquier información que tengan sobre este vehículo azul pueden acercarse hasta la comisaría novena de Limpio y brindar más detalles. Un 46 como mujer me pone muy pero muy contenta esta noticia porque ya tenemos la primera promoción de agentes del Grupo Lince. Agentes femeninas del Grupo Lince. Sí. Estoy mirando acá porque parece que está llegando el momento de la demostración. Sí. De las habilidades aprendidas en estos cursos. Natanael Cáceres está trabajando en vivo con esta información. Primeras mujeres Lince, Nata. Señor, hola Mariano, hola Amalia, el saludo cordial para todos los televidentes. Bueno, acá inicia la demostración y vamos a ir comentando también mientras los agentes Lince, los nuevos egresados. Estamos ¿cuánto? Hablando de 56 nuevos egresados, Amalia y Mariano. Sí. De los cuales 14 son mujeres. Tengo entendido que más de 30 mujeres se anotaron, pero 14 pudieron sobrepasar la prueba porque es un entrenamiento bastante duro, según lo que refería, y requiere de mucha resistencia física, emocional y preparación, pero sobre todas las cosas para poder llegar a esta instancia. El orgullo que se veía en los ojos, de estas mujeres realmente se transmitía, y la emoción también de poder recibir ya su condecoración y finalmente ser egresados ya de esta unidad de operaciones tácticas motorizadas. Ahí está la demostración de los agentes ya frente a las autoridades correspondientes y bueno, de esta manera entonces estamos llegando ya a lo que es la parte final, pero la parte más llamativa y demostrativa por sobre todas las cosas de la agilidad y del talento también que tienen los agentes Lince. Estamos hablando, Amalia y Mariano, del tercer curso, de la tercera promoción ya de operaciones especiales motorizadas que son egresados. Esta es la tercera camada de egresados con instructores paraguayos, pero en total ya hubo otros 5 egresos anteriormente con instructores canadienses, pero recordemos que ellos capacitaron a los compatriotas para que puedan seguir también con el curso y está de más decir que es la tercera entonces camada ya de egresados. 14 mujeres en sus filas, hubo 3 instructoras femeninas también que acompañaron toda esta labor de los instructores, así que una noticia también bastante positiva, saber que mujeres se suman a las líneas de los agentes Linces, Mariano y Amalia. En esta demostración que estuviste viendo, Natanael, también, perdón, ¿verdad? Porque quiero precisar nomás cómo están todos uniformados con el casco puesto, también están ya las mujeres, ellas conducen la motocicleta, van preferentemente de acompañante. Sí. ¿Qué es lo que pudiste ver respecto a el trabajo que ellas han realizado? Todavía no estamos viendo a las mujeres porque están todavía en formación. Ahora cuando las vea que vayan como para prepararse para la demostración, vamos a estar también bastante atentos. Pero de momento ellas permanecen
en su fila y ahí están demostrando la agilidad ya también de los agentes a bordo de estas motocicletas. Mucha coordinación, Mariano y Amalia, ustedes se fijan cómo dominan también esta motocicleta, las frenadas, pasar sobre las cubiertas, diferentes escenarios que se encuentran en este lugar. Y un poquito acá atrás, también un escenario bastante llamativo, es una especie de cementerio, donde todos aquellos que no pueden superar la prueba y se rinden durante el entrenamiento, tienen un ritual donde se van y tocan una especie de campana donde indican que se rinden. Acá le voy a pedir a Guille que me acompañe y vamos a mostrarle también para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, lo que implica parte de lo que es también esta capacitación. Volvemos enseguida contigo, Natanael. Te vamos a dar tiempo, si te parece, porque queremos también desarrollar otro aspecto. Enseguida volvemos hasta el cuartel del grupo Lince, porque en este momento vamos a establecer una comunicación telefónica con el abogado Roberto Zapatini, quien inicialmente hablábamos de que sería el representante legal del señor Cristian Turrini. Doctor, muy buenos días para C9N. Mariano y Amalia te saludan. Confirmar si seguís siendo el abogado de Cristian Turrini. ¿Cómo estás? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Ayer de noche hemos comunicado, ¿verdad?, que dejamos la defensa de Cristian Turrini. ¿Por qué, doctor? Hola. Sí. ¿Cuál sería el motivo, abogado, por el cual prefiere apartarse de esta causa? Y por motivos institucionales, ¿verdad? Es difícil ejercer la defensa de una persona que dice una persona que es poco clara en sus apreciaciones. Sin embargo, nosotros como profesionales en derecho, pues tenemos a otro tipo de abogado, a otro tipo de una visión más objetiva de las cosas. Disculpanos, abogado, pero vos sabés que medio te perdemos, no sé si estás en movimiento o tenés los auriculares puestos, pero de repente perdemos un poco y queremos comprender el motivo, ¿verdad? Si se puede, doctor, si podés repetirlo otra vez, por favor. No, porque es difícil ejercer la defensa de una persona que dice a cada rato, ¿verdad? Entonces, por eso es difícil ejercer la defensa de una persona. Hay un comunicado por parte del bufete de Pedro Wilson Marinoni donde desmiente de que ellos en algún momento tuvieron comunicación con la familia Turrini como para defenderlo. ¿Qué sabes al respecto, doctor? Mira, yo tengo miedo, no tengo ningún problema, yo no conozco a Pedro Wilson, pero fue lo que me manifestó Turrini, que fueron dos abogados en el estudio jurídico de Pedro Wilson a decirle el sumo de la familia, pero nosotros, los abogados de mi familia, que me contrató mi señora, que le pago, éramos nosotros, ¿verdad? Y me dice, no, somos tu familia, le dice. Y, o sea, te cuento, yo te aclaro que es una cosa, yo transmito lo que él me dice, ¿entendés? Sí. Y ahora me decís que Pedro Wilson dice que no, que ellos no, nunca se acercaron a tu ritmo, ¿verdad? Entonces, pues, sí que mi cliente también me mintió a mí en ese sentido. Cuando, ¿entendés lo que te digo? Sí, entiendo perfectamente. Entonces, doctor, hay como también un teléfono cortado, al parecer. Es difícil de ejercer la defensa de como técnica, solo para tener el palanque. Y a propósito de esa defensa técnica, ¿verdad?, implica poco que usted haga esas averiguaciones, converse con el cliente, con sus familiares ahí más cercanos también. ¿Existió cierta dificultad o aparentemente no quieren contar toda la verdad? ¿Qué sería, cuál sería ese detonante que impide justamente que usted pueda hacer su trabajo? El abogado tiene que ser su culo y calzoncillo siempre. Y si es que vos te decís y desdecís a cada rato, es difícil que el abogado pueda elegir algún tipo de defensa técnica.
Doctor, vamos a tratar de mejorar la comunicación en un próximo contacto porque va y viene y no te escuchamos en un 100%. Discúlpanos, por favor, y muchísimas gracias por tu tiempo. El abogado, entonces, Roberto Zapatini, muy amable, como siempre, ayer también en el IDM ya nos atendía, conversábamos con él con respecto a la defensa de Cristian Turrini. Él dice que ya no es su abogado, que no hubo un sinceramiento absoluto por parte de su cliente y también tiene la información de que el bufete de Marinoni se habría contactado con Turrini. Igualmente también vamos a tener más tarde ya la versión de Marinoni con respecto a esto. Es así, porque escuchaban ustedes aparentemente y lo que decía Marera, no quiere colaborar con la información. Y ojo, porque estamos hablando de una causa muy grande, muy pesada, tráfico internacional de drogas y encima a esta escala. Por lo cual el abogado que representa y que defienda a Carlos Turrini, a Cristian Turrini, tendrá definitivamente que tener todos los elementos, contar con suficientes armas como para poder llevar adelante su trabajo y ejercer esa defensa. Son las 7:02. Reporte. Es así, ya vienen los compañeros de edición matinal para darle continuidad a las noticias en esta mañana de miércoles. Marcamos titulares. Gracias por la compañía. Buenos días.